Aún están abiertas las inscripciones para nuestro primer curso de capacitación, medición automotriz. No lo dejes pasar y sé parte de este grupo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy César de Car Automotive Training y en esta ocasión te voy a hablar de un tema que a todos nos podría pasar y te voy a explicar cómo hacerlo de la forma más sencilla y sin ensuciarte, sin cansarte, sin golpearte. Es cómo cambiar una llanta. Lo primero es, ¿qué necesitas para cambiar una llanta? Hay algunas cosas que ya vienen en el auto cuando es nuevo, pero otras que no. Acompáñame, te voy a enseñar qué es lo que necesitas. Obviamente en el auto ya viene la llanta de repuesto, el gato, su manivela, pero algo que no viene y te recomiendo que tengas son estas tres cosas. Una bolsa para basura, algo sencillo de conseguir. Un par de guantes para que no te ensucies las manos, unos guantes de nitrilo, guantes de látex y un trapo viejo que no te preocupe ensuciar. No uses el con el que limpias tu auto. Otro, un trapo viejo. Eso es lo que necesitamos. Entonces, vamos a hacer el procedimiento. Lo primero que necesitas es, aquí te voy a hacer una recomendación. Cuando verificas la presión de tus ruedas, verifica también la de la rueda de repuesto. La rueda de repuesto normalmente va a una presión mayor, esta va a 60 libras, con la finalidad de que, como no la revisas constantemente, aunque pierda presión, te sea útil. Lo que voy a hacer es primero sacar el gato. Por lo general el gato está apretado. Con este tornillo se aprieta para que no se mueva, entonces no lo puedes sacar. Aflojas el tornillo y puedes sacar el gato. Entonces, lo primero que necesitamos es sacar la herramienta. Voy a sacar gato, manivela. Es probablemente que tengas esta llave para aflojar las tuercas. Y en mi caso, solo en mi caso, yo no voy a utilizar la llave de tuercas porque le cambié el tipo de tuercas al auto, entonces necesito otras especiales, pero el uso es exactamente el mismo. Ahora, si tu vehículo tiene seguro antirrobo de las ruedas, vas a necesitar esa llave también. Esta es la llave especial para poder quitar una de las tuercas y pues ya me traigo mi bolsa de basura y mis guantes. Entonces, lo primero, como te dije, es no te ensucies. No hace falta que te ensucies. Entonces, ponte los guantes. Listo. Tanto el trapo como la bolsa, cualquiera de los dos los puedes utilizar para ponerlos en el piso e hincarte en el piso. Puedes poner ambos incluso, porque para eso los vamos a utilizar. Entonces voy a poner la bolsa. Obviamente esto va a ser más fácil hacerlo con pantalón. Si tú traes falda, va a ser muy complicado hacer esto con falda, sinceramente. Te voy a enseñar que el gato se va a colocar en esta parte. Abajo el auto, ahorita te enseño, tiene como un filito, una orillita. Y esa orillita tiene que entrar aquí. Es importante que te fijes que este lado del gato, mira, de un lado tiene este ojito, porque en este ojito va a entrar esta llave. Entonces debe de quedar hacia afuera del auto. Vamos a colocarlo, asómate para que puedas ver dónde va. Hay que bajarlo todo, lo bajas todo. Puedes ver que pues estoy hincado en el trapo para no lastimarme tampoco las rodillas. Y lo voy a colocar en este punto. Algunos autos incluso tienen una flecha que lo indican. Este no tiene la flecha, pero si la tuviera, pues lo pones en ese lugar. Como no la tiene, puede ser prácticamente en cualquier punto. Yo lo voy a poner lo más cerca de la rueda. Aunque hay una parte de plástico, no te preocupes, no se va a dañar. Porque lo va a terminar subiendo del metal. ¿Te fijas que entre ahí? Ahí ya entró. Ahora, con esta llave, puede ser de este tipo, hay muchos tipos, pero vas a tener una varilla como esta. La voy a colocar aquí y prácticamente lo que voy a hacer es, mira, subirlo. Antes de subirlo, es importante que pongas el freno de mano. Si es de transmisión automática, lo pongas en P. Y si es de transmisión manual, selecciona cualquier velocidad para que no se mueva. Con esas recomendaciones, el auto no se va a mover y no se va a caer. Bien, aquí ya lo tengo fijo. Antes de subirlo, vamos a aflojar las tuercas o birlos. Te comentaba, tú vas a usar una así, es lo más popular. Sin embargo, pues como cambié yo mis tornillos, voy a utilizar una diferente. Pero aquí viene dos claves, dos puntos claves. Uno, las tuercas se aflojan en contrasentido de las manecillas del reloj.
de todos los autos. Hace mucho había otros diferentes, pero hoy día todos se aflojan igual. Te recomiendo que aflojes primero el que tiene el candado. Lo vas a colocar, lo giras hasta que entre. Ahí entró y se trabó. Segunda recomendación, cuando vas a aflojar, te digo, podría ser esta llave o podría ser esta llave. La llave la vas a colocar así, como a 90 grados. Si fuera un reloj, está apuntando prácticamente a las 9. No lo pongas arriba, o sea, no lo pongas así, no lo pongas así, no lo pongas así, porque te va a costar muchísimo trabajo aflojarlo. Ponlo de esta manera, porque te voy a mostrar con mi llave que yo utilizo. No puede quedar perfecta, ni modo, pero lo que más se parezca. Prefiero que quede arriba. Ahí está. Y lo vamos a aflojar. No necesitas mucha fuerza, porque lo que vas a hacer es, con el peso de tu cuerpo, lo vas a apoyar. El peso del cuerpo es lo que lo afloja. No es la musculatura. No necesitas grandes músculos para esto. Entonces, coloca tu mano aquí, sería lo más recomendable. Y con el peso de mi cuerpo, lo voy a aflojar. ¿Te das cuenta? Es mi cuerpo el que lo está aflojando. Afloja el primero con una vuelta suficiente y te vas con el siguiente. Igual con el peso de mi cuerpo, con el peso de mi cuerpo. Recuerda, una vuelta sería lo indicado. El peso de mi cuerpo, ahí está. Y no cuesta nada de trabajo. Pero tienes que seguir esa recomendación. Eso es lo verdaderamente importante. Ya los aflojé. Ahora voy a subir el auto. Ese es el siguiente paso. Esta llavecita. Y entonces puedes ver cómo lo voy atornillando. Y el vehículo va subiendo. Esto no cuesta mucho trabajo tampoco. Puedes ver que puedo estar hablando y platicando y te puedo contar un cuento. ¿Cuánto lo vas a subir? Hasta que la rueda se despegue del piso. Ahora, recuerda que la rueda está desinflada. Pues va a estar aplastada de abajo. Entonces, la nueva que vas a poner va a estar más infladita. Entonces, despégalo del piso y dale un poquito más, unos 2 centímetros, 3 centímetros. Va a ser suficiente. Quítala para que no te estorbe. Y ahora sí, la rueda ya está libre. Con la misma llave de tuercas, vas a sacarlas. Yo te recomiendo que así como ves esto, pues aquí se tiene 5. Deja el de abajo y quita los demás. A veces se puede hacer a mano. Aquí hay uno, pero repito, deja el de abajo. Porque el de abajo va a detener la rueda y va a evitar que te cueste mucho trabajo. Si no, todos se van a estar apretando. Mira, yo ya quité 2. Aquí yo estoy en cuclillas, estoy así apoyado, me es cómodo, pero igual te podrías hincar. Listo, ya quité 4 y voy con el último. Para este último hay 2 maneras. Una, detienes la rueda con tu pie, porque la rueda se va a inclinar. La rueda va a hacer esto, va a rotar así. Entonces, con el pie la detienes o te sientas y con los pies la detienes. Y de esa manera voy a poder sacar el último, la última tuerca, sin demasiado esfuerzo, porque estoy deteniendo la rueda. Mira, ¿ves? Mira cómo en cuanto yo quito el pie, la rueda se mueve. Si no lo hubiera detenido, la rueda me está empujando todo el tiempo la tuerca y cuesta muchísimo trabajo. Listo, ya la quité. Voy por la rueda de repuesto. Mi rueda de repuesto, y casi todas, tienen este seguro. Es necesario quitarlo. Una mariposa se llama. Voy a quitar esta mariposa. Y aquí el auto tiene muchos compartimentos donde lo puedo ir colocando. Esto no lo necesito tampoco. Lo voy a colocar aquí arriba. Y voy a sacar la rueda. Puedes ver que esta rueda es muy delgada. Realmente es una rueda de emergencia. La rueda que estoy quitando es más gruesa y no va a caber en ese espacio. Ni te esfuerces. Para la siguiente operación te recomiendo ahora sí que te sientes. Es lo más fácil. Te vas a sentar en el piso. Estoy en esta posición.
voy a poner la rueda. Depende de qué tanta fuerza tengas y también el tipo de auto, porque este auto, mira, aquí la puedo yo levantar y colocar. Es fácil, pero hay autos que no tienen estos pernos. Lo que tienen son hoyos, no huecos. Y lo que tú instalas son, digamos, los tornillos. Para ese caso, lo que te recomiendo que hagas es, pues tienes que estar levantando la rueda. Para eso va a ser el trapo también. Te vas a poner el trapo aquí en los pies para que no ensucies tus zapatos. Y con los pies lo vas a levantar la rueda. Créeme que uno tiene la fuerza suficiente para levantarla. No necesitas mucha fuerza. Entonces, con los pies la vas a levantar y con las manos lo vas a guiar. Y al tiempo que lo estás guiando, lo colocas, alineas el orificio y pones la tuerca. ¿Cuál vas a poner? La de abajo primero. Porque vas a poder ponerla de abajo hasta el fondo, hasta donde te permita, y si no, pues con la herramienta. Y ya la puedo soltar y ya no se inclina la rueda. ¿Te acuerdas que te dije que se inclinaba la rueda? Ya no se va a inclinar. Y ahora el siguiente paso es poner todos los tornillos. Ya no tienes que pelear con la rueda porque pusiste el que está abajo. Ahorita no los estoy apretando realmente. Nada más lo que estoy haciendo es girarlos hasta que topen. El aprieto se lo voy a dar cuando esté en el piso el vehículo de nueva cuenta. Listo. Ya está instalada la rueda. Como te decía, el siguiente paso ahora es, lo voy a bajar. Para bajarlo, procedimiento inverso, mismo manivela, pero pues ahora en sentido inverso de las manecillas del reloj. Listo. Ya quedó. Siguiente paso, lo voy a apretar. Y para apretarlo, misma recomendación. No necesitas toda la fuerza, solo tu peso. Entonces, las voy a apretar. Ahora, en sentido de las manecillas del reloj. Ok, la secuencia de aprieta entonces va a ser la siguiente, como estrella. Este lo quiero dejar al final, entonces tengo que empezar dos hacia la izquierda o dos hacia la derecha. Entonces, voy a empezar con este. Y con tu peso, mira, es suficiente. Puedes sentirte seguro, no se te va a salir la rueda. Es solo mi peso. Uno, dos, tres, cuatro, y al final dejé el de seguridad. Cinco. Listo, ¿qué te pareció el proceso? Sencillo, ¿no? Siguiente tema es, ¿qué vas a hacer con la rueda que está desinflada? Vas a utilizar la bolsa de basura para que no ensucies el interior de tu auto. Ya te sirvió la bolsa para no ensuciarte tú, ahora para no ensuciar el auto. La bolsa está sucia por afuera, pues porque la colocaste sobre el piso. Lo que voy a hacer es que el exterior se convierta en el interior. Listo. Y ahora sí, la bolsa está limpia. Entonces, la puedes cargar con todo el esfuerzo que sea. Te la puedes apoyar en la ropa. Está limpia completamente. Y la voy a ir a guardar allá atrás. Listo. Ahí está la llanta. Todo limpio. Voy a recoger toda mi herramienta. No la voy a guardar definitivamente porque voy a llevar a reparar la rueda y posteriormente lo hacemos. Si tienes unas toallitas húmedas y te llegaste a ensuciar, pero pues mira, la realidad es que no me ensucié nada, no me ensucié la ropa, no me ensucié absolutamente nada, ni los zapatos siquiera porque usé el trapo, ¿recuerdas? ¿Cómo ves el procedimiento? Síguelo, no te vas a ensuciar, es seguro, no necesitas toda la fuerza del mundo. Y recuerda que si quieres más consejos como este relacionado al tema automotriz, sigue mi canal, dale suscribirte para que te avise cada vez que sale un video nuevo. Y también puedes seguirme en Facebook, en Instagram. Y si te dedicas a la venta de autos, tengo un podcast, Aprende a Vender un Auto, en Spotify
y en iTunes. Esto es todo por el momento. Nos vemos la próxima semana.